Me encuentro acostado en el sillón hecho para tres. Me alzo. Me siento de golpe con un impulso que parte de mis caderas. Por suerte, mis pies no chocan de lleno contra la mesa de cristal que tengo al lado. Me trueno el cuello en repetidas ocasiones. Estiro los brazos. Estoy entumecido y tanto sacudir el cuerpo no me quita la sensación de tener una camisa de fuerza encima. Otro despertar en una de estas salas vacías. Sillón blanco, mesa de cristal, paredes blancas. Siempre lo mismo en cada habitación. Y yo, sin sed o hambre alguna, inseguro de todo, pero con ganas de seguir avanzando. ¿Qué más se supone que debería hacer? Me pongo de pie y empiezo a caminar en la búsqueda de algo que no fuera lo mismo de siempre, sabiendo que lo único que habré de hallar será lo mismo de siempre. Al recorrer este reflejo infinito, resulta inevitable no pensar en las salas y su estructura, y luego de repetir tantas veces el mismo lugar, hasta decorador de interiores me siento. Por ejemplo, lo mejor de la sala es su sillón para tres personas. La mesa de cristal está curiosa. Lástima que se rajan sus vidrios con lo que sea. ¿Y qué decir de las paredes pintadas de blanco? Vaya regio color tan burdo. En fin, un perezoso diseñó este lugar. ¿Me escuchas, Dios? Apestas, viejo. Basta de escupir al techo, es mejor avanzar. Y sé que sí, avanzo, porque cada sala te lleva hacia otra similar, pero no completamente idéntica. Los cambios que mis pisadas o intrusión dejan en cada sala, ahí permanecen. Y otra clara evidencia de que no estoy quieto en un mismo lugar es el dolor que proviene de mis pies. Tengo varias ampollas que lo prueban. Muchas de ellas secas ya. Sé que avanzo y por eso mismo me dirijo hacia el horizonte, en donde se observa una puerta abierta que lleva hacia algún callejón, una salida a todo esto, divina libertad. Y sin embargo, con todo y las largas caminatas, no siento hambre y cuando duermo es más por aburrimiento. Lo cual me hace cuestionarme, ¿qué cruel bromista me tiene aquí atrapado? Y finalmente, aquello que me convence de mi avance son los curiosos objetos que voy encontrando en cada sala, artilugios que van cambiando, apareciendo en cada nueva habitación, pequeñas piezas que solo tomo en cuenta cuando por curiosidad emprendo un recorrido sobre mis pasos, encontrando sin problema alguno cada una de las salas previamente visitadas con su respectivo cachivache. Aquí todo está integrado, no hay camino. Me refiero a que no existe un pasillo como tal, cada sala está conectada de forma directa, lo que sirve para definir el final de una sala y el inicio de otras. Es el marco de madera en donde tendría que ir colocada la puerta. Avanzo sin que importe demasiado. El blanco lo conquista todo y la maldita mesa de cristal sigue ahí, en cada sala, ahora con un control sobre ella, en otra con un peluche y otra más con quién sabe qué porquería. Mesa de cristal, debería quebrarte mil pedazos con mis puños para así poder meter algo de color a esta imposible situación. Pero no es el momento de ceder ante la desesperación. Debo seguir caminando. Mi caminar, aunque a veces tambaleante, se ha mantenido firme por un buen tiempo. O eso siento. Medir el tiempo aquí no es sencillo. La única forma de aproximarse a saber cuántos días llevo aquí consiste en contar las llagas secas de mis pies. Cuando el dolor me resulta prohibitivo, me detengo
y presto alguna atención a la sala en la que me toca estar. Y así por fin observo el particular objeto que de otra forma hubiera ignorado. En fin, de entre las baratijas únicas de cada sala, no hace mucho encontré una revista de cocina, la cual terminé de leer más de 9 veces antes de dejarla abandonada sobre un sillón cualquiera. Al final es normal que vaya dejando mis pequeños tesoros que encuentro durante el camino. No quiero llenarme de estorbos que me puedan limitar. Llevo un buen paso y nada me va a detener. Es un buen paso, constante. Tanto así que a veces hasta siento que la salida advierte mi inminente llegada al final de esta pesadilla. De la salida en el horizonte, no solo surgen mensajes de mi inevitable victoria, igual se aparecen muchos símbolos más, que seguro mi mente va creando por mantener tanto tiempo el visco en una sola posición. Manchas, sonidos y sueños que van emergiendo desde la salida. Necesito tocar ese pasillo de enfrente para que todo vaya recobrando sentido de nuevo y así pueda hallarme caminando por las mismas calles que antes integraban mi mediocre realidad. Necesito que las regresen, porque este pusilánime infierno de eterna repetición no es real. Es pura estupidez, carece de reglas, simple, pura y llana falsedad, nada perpetua y lista a ser rellenada por mi iracunda furia infantil. ¡De golpe! Una de las tantas mesas de vidrio sale volando contra una pared de su respectiva sala. La rabia cumple, logra llenar el instante de intranquilidad y desesperación. Unos pasos más y llego a otra sala, totalmente nueva. Aquí no pasó nada. El breve momento rabioso nunca importó. Sin con solo avanzar unos pasos, la otra versión de la misma mentira imposible se repite. Sin embargo, en una de esas salas, la mesa en pedazos permanece. Es mejor avanzar. En uno de los cuartos, algo grande sobresale, libro grueso. Se trata de un diccionario ubicado sobre la mesa de cristal. Vaya porquería, se me escapó decirlo en voz alta, pero lo abro al azar y leo la palabra pingüe. ¡Ja! Gordo mantecoso. Cierro el libro de grueso lomo y se me resbala de entre las manos. Choca contra la mesa. Otro piso cubierto de pequeños cristales. Esto es irrelevante. Levanto el grueso diccionario y lo arrojo de sala en sala hasta que la pasta se ve incapaz de sostener su contenido. Basura. Solo me queda correr y gritar, avanzar hacia la pared sin miedo y con la esperanza de chocar contra la pared de ese pasillo, alcanzar la salida. Empezar de nuevo. Tocar lo que por dentro sé que resulta intocable. ¡Qué deleite! Fue pensar por un instante en el gran afuera, sentir la mediocridad de la rutina ahogando mis músculos. Totalmente envidiable ante la inmundicia del sinsentido en el cual quedé atrapado. La grandeza de tal anhelo me hace recostarme, rendido por el cansancio. Sin energías, permito que el sueño lo ahogue todo. Recién me despierto y quiero correr de frente, estirar la mano derecha hasta donde me sea posible, pero solo aprieto el aire. Sigo mirando la nada, ese espacio inquebrantable entre la salida y mi mano derecha se mantiene. Hace días que la suela de mi zapato se rompió, y bueno, algunos zapatos se aparecen de vez en cuando en la sala, pero nunca son de mi talla. Crocs del 11 y tacones negros con una punta tan larga que sirven más de arma punzocortante. El piso es pulcro, no tengo problemas en avanzar sin calzado o calcetines.
Me detengo y extiendo mi mano una vez más, pero la salida no se puede alcanzar. Existe una distancia aparente que se discute entre un par de brazadas y el infinito mismo. Se me escurre una lágrima por la mejilla. He intentado lanzar cosas que pueden alcanzar el otro lado de la salida, pero nada puede tocar ese imposible destino. Ni mis manos, ni las cosas, ni nada que sea parte de esta realidad de salas infinitas. Ya casi no me levanto de uno de los tantos sillones. Mis pies quedan flotando y me siento solo para saber si aún me funcionan bien las piernas. Y más o menos, esa sensación de la camisa de fuerza cada vez aprieta con más. De vez en cuando me da un poco por avanzar entre las habitaciones, pero cada vez recorro menos alas y al final me regreso a una de las habitaciones para seguir aumentando mi colección de objetos. Vibrante sala, llena de muñecos, vasos, alambres, agujetas y calcomanías. Habitación que empieza a contar con identidad propia. Sin hambre ni noción clara del sueño, el tiempo se vuelve inconmensurable. No me encuentro sucio. El aroma que expido es apenas perceptible y sin embargo deseo la peste, el ruido y la locura. Un embotellamiento, filas largas y tediosas, gente peleando por nimiedades. Lo necesito ya, de inmediato. Tal vez esto no sería tan ruin si para empezar yo hubiera nacido en esta sala cochina. De esa forma no extrañaría todo lo que me tocó conocer de afuera, porque ahora ya no me queda claro si todo lo que pude vivir y conocer en verdad sucedió. El tiempo vuela y el rostro de los seres amados se los va llevando el viento. Hablo solo, canto solo, estoy solo y me escucho algo ronco. Puedo cantar en cuanto yo quiera, pero llevo tanto tiempo en el silencio que luego no recuerdo cómo expulsar mi voz. Sería bueno hablar todo el tiempo y a toda pulmón, pero no tiene sentido hacerlo. Una parte de mí no deja de pensar en que ya debo estar muerto, y hasta que no realice un pacto interno con mi persona, no podré trascender al interior de la blanca nada de esta realidad sin salida. ¿Qué me queda?, me pregunto de vez en cuando. Miro mi sala y mis tesoros. Esto me queda. ¿Pero esto es suficiente? Pues suficiente para vivir sí lo ha sido, pero no suficiente para construir algo nuevo. ¿Suficiente para salir? En definitiva, no. Todo este vacío se puede ir decorando con mi basura, pero no entiendo si aún tiene sentido hacerlo. Ya no avanzo ni exploro de forma banal. Me mantengo vencido, pero sin tristezas. Ya sé bien que escapar no es posible. Este mundo no viene con salida integrada, y así son las cosas. Me mantengo sin planes, deseos u obligación. Últimamente me despierto seguido sin ganas y me la paso acostado en el sillón. A veces me da por querer sentarme en la mesa de cristal, pero de inmediato se escucha a punto de resquebrajarse. Y ya no quiero cambiarla por otra de sus infinitas copias idénticas. Finalmente la mesa de cristal que tengo en mi cuarto se termina de quebrar. Entonces el piso se ve cubierto por diminutos vidrios. La mesa de cristal era mía y se nota, porque ha sufrido la historia que solo yo he tenido la oportunidad de ir creando. Y aunque recibió bastante maltrato, se mantuvo, más o menos como la traje,
bastante entera. La extraño y aprecio más esa mesa que uno de esos tantos rostros de afuera, de los que ahora ni nombre o forma exacta recuerdo. Es curioso ser un trapo sin forma que se va embarrando por toda la habitación y que tiene la habilidad de... ¡Ah, carajo! Me corté. Coloqué el pie sin querer sobre el piso. Mi pata sangra. Nada de gravedad, pero es molesto. Las gotas de sangre van cambiando el tono del piso y el sillón. Mi piel logra con suaves movimientos formar torbellinos rojos que entregan vitalidad a este lamentable lugar. Del corte en mi pie rápido ha dejado de brotar el milagroso rojo. El tono seco y terroso que ha dejado sobre el piso me fascina. Quiero más líneas, rayas, fuerza y fuego. Me resulta increíble que tanta magia pueda surgir de un diminuto vidrio. Sin pensarlo, me abro de nuevo el dedo gordo del pie, obligando a que salgan los glóbulos rojos, con el infinito chance de manifestar mundos variados de vibrante color volcán. La sangre es vida, y el rojo siempre me han dicho que es pasional. Llevo un rato largo de ir decorando el piso y las paredes. Al principio, todas eran formas simples que se asemejan en habilidad y técnica a la de cualquier otro infante de primaria, pero al seguir con el paso del tiempo, alguno las formas habituales y la necesidad de traer imágenes del viejo mundo de afuera se han transmutado en criaturas sin forma, amaneceres putrefactos y sueños imposibles, tanto rojo sobre las paredes de las habitaciones sin fin, tantas ilustraciones. Quiero saber qué extraño mensaje intentan compartirme las bizarras formas que ahora empiezan a cubrirlo todo. Quisiera saberlo en verdad, pero regar tanta sangre da sueño, sueño del bueno. Recién abro los ojos, ni lo pienso y me rebano el dedo del pie, a pintar, que la nada es mi lienzo. Ahora cada habitación debe contar con su propia forma, número y firma. Las huellas de mis pisadas son testigos de mi andar por salas que solo esperan con ansias ser cubiertas por el rojo que les viene a salvar del vacío. De vez en cuando me desmayo y termino en el suelo o sobre alguno de los sillones, pero mi tarea no se detiene por demasiado tiempo. Esta labor es titánica y siempre aparece otra sala lista para ser rellenada. Es claro que aspiro a otro periodo, pero al parecer en el rojo me quedaré apresado para siempre. Con el esfuerzo puedo alzar el vuelo, alcanzar el infinito espacio por instantes, y aunque el cansancio me devore y mi caminar errático deja mucho que desear, soñar con mis primeros trazos me lleva a sonreír por puro acto reflejo. ¿Cuántas ganas de cubrir los primeros trazos con blanco y volver a empezar de forma correcta con esta labor? Tan solo quiero abrirme de nuevo el dedo gordo, ya negro y lleno de pequeños cristales. Déjenme alumbrar con rojo este lugar. Quiero recorrerlo hasta donde nunca he llegado antes. Domarlo con mi furia carmesí y volver a empezar todo de nuevo, una vez más. Es lo que deseo, ese es mi nuevo anhelo. Pero quién sabe, de nuevo me tambaleo. ¿Será posible morir aquí?
Si la respuesta es afirmativa, solo espero renacer en otro pasillo sin salida. Permanezco tirado, sin más sangre con la cual pintar, intentando tocar con la punta del pie los trazos de mi última obra. Pero no responde mi pierna, pared cobarde. Le temes a la grandeza, ¿verdad? Oh, bella mía, eterna sala vacía.